Va, perfecto. Pues, Beto, cuando nos digas, arrancamos la grabación. Listo. ¿Qué tal a todas y todos los que nos acompañan en este espacio de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría? A nombre de todas y todos los que integramos este equipo interinstitucional de la Cátedra Latinoamericana de Análisis de la Realidad Política y Social, Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. La influencia de Rutilio Grande en la figura de Monseñor Romero. Hace unos días, para ser exactos, el 24 de marzo, conmemoramos un año más del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1988. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones a derechos humanos de las personas más vulnerables en El Salvador, y es por ello que a nivel internacional también se conmemora en este día el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. En ese mismo sentido, a principios de este año, el 22 de enero, en San Salvador fue beatificado el sacerdote jesuita Rutilio Grande, quien nació en El Salvador en 1928. Fue beatificado junto con dos compañeros laicos y el franciscano, el padre Cosme Espesoto, todos ellos asesinados también a manos de los escuadrones de la muerte durante los años de terror en el país, y fueron mártires de la fe y la justicia. Por ello es que hemos abierto este espacio para el diálogo, para la reflexión, para tratar de entender el vínculo entre estos dos personajes y la historia del país salvadoreño. Para eso me permito presentar a quienes nos acompañan el día de hoy, particularmente desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Nos acompaña el maestro Alexander Méndez Reyes. Él es actualmente jefe del Centro de Estudios Estudiantiles de la UCA. Y bueno, tiene, justo buscamos una mirada allá desde El Salvador. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. También nos acompaña Luis Mauro Isasaga Carrillo. Él es el profesor del área de reflexión universitaria de acá de la Universidad Iberoamericana Puebla. Mauro, bienvenido. Muchas gracias a todas y todos. Gracias por la invitación, Cuauhtémoc. Y finalmente nos acompaña Manuel Antonio Silva de la Rosa, el maestro Manuel Antonio Silva de la Rosa. Él es coordinador del programa universitario Ignaciano, también de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido. Gracias, gracias, Cabo. Pues un poco plantearles esta dinámica para este conversatorio, que los tres puedan tener un espacio de hasta 15 minutos para poder responder. Y les ponemos sobre la mesa dos preguntas rectoras, si es que quisieran abordarlas. Desde esos espacios de análisis, ¿cuál consideran que es la influencia de Rutilio Grande en la figura de Monseñor Romero, tal como lo dice el título de este conversatorio? Y también, ¿cómo se materializa, cómo ven ustedes que se materializa dicha influencia en el pensamiento y obra de Monseñor? Si les parece, arrancamos con uno de nuestros invitados, desde El Salvador, con Alex Méndez. Adelante, Alex. Muy bien, pues muchas gracias, Cuauhtémoc, muchas gracias a la Ibero por esta invitación, por permitirme compartir, reflexionar, contarles pues un poco de estas reflexiones, ¿verdad?, en torno al legado de Rutilio Grande y su influencia en Monseñor Romero y por qué no también aplicándolo a partir de pues esta cátedra latinoamericana, ¿no? ¿Cuál pudo haber sido un poco la influencia en Ignacio Ellacuría, ¿no? Entonces, pues agradezco este espacio. Pues bueno, un poco quiero comenzar pues con esta frase, ¿no? De que Rutilio Grande fue pues un testigo de esta iglesia en salida, ¿verdad? Esta iglesia que va al encuentro de las otras personas y con las otras personas, ¿no? Con esto que se conoce o se dice, ¿no? El pastor con olor a ovejas. Bueno, esta persona que recorre este camino, que celebra, que convive, que está siempre en la disposición de colaborar, de contribuir con otras personas. Entonces, pues bueno, podemos comenzar, ¿verdad? Primero quiero contarles un poco acerca del contexto, ¿verdad? Y podemos pasar a la siguiente lámina.
Quiero contarles un poco acerca de cómo estaba El Salvador en aquella época. No vamos a profundizar, sino dar como unos pincelazos, ¿verdad? Y quizás es importante recordar que a partir de los 70, ¿verdad? De la década de los 70, El Salvador se caracterizaba por sufrir grandes desigualdades, ¿verdad? Bueno, desigualdades que siguen hasta la fecha, pero en aquel momento comenzó a dar paso hacia una mayor organización campesina y de estas personas que exigían sus derechos, estas personas que estaban pues dentro de estas situaciones donde no se les respetaba y no se les garantizaban sus derechos humanos. El gobierno en turno respondía o quería implementar en aquel momento una transformación agraria que buscaba redistribuir la tierra, pero bueno, eso no se llevó a cabo y estos años se van a caracterizar por una confrontación, ¿verdad? Una pugna entre los distintos grupos de poder y también las organizaciones sociales, campesinas, sindicales. Y pues bueno, la represión por parte del gobierno fue creciendo cada vez más hasta el estallido de la guerra civil al final de los años 70, inicio de los 80. Y entonces, pues en esta circunstancia, el padre Rutilio estaba preocupado por el respeto a la vida, a los derechos de los campesinos, en un contexto donde la violencia crecía cada vez más y en el cual el gobierno de turno acusaba a la iglesia de incitar a la rebeldía, de generar o de propiciar estas protestas de los campesinos y de la gente pobre. Pero por supuesto que esto era falso. Lo que realmente hizo la iglesia fue darle voz a esta gente para que expresaran sus reclamos, para que pudieran luchar por sus derechos, ¿no? Y esta es, pues, la posición, ¿no? De la iglesia en aquel momento. Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, hasta el final de la guerra civil, ¿verdad? En el año 92, habían asesinado a más de 20 sacerdotes, al arzobispo, por supuesto, Monseñor Romero, cuatro religiosas y cientos de catequistas y celebradores de la palabra. Entonces, pues bueno, la iglesia fue perseguida de una manera muy dura. Y en este contexto, entonces, es importante recordar el ideal de fraternidad que tenía Rutilio Grande para la iglesia y para el mundo. Y por eso he citado acá esta homilía, donde, pues bueno, es muy interesante, ¿no? Esto de manteles largos, la mesa común para todos y todas, taburetes para todos y Cristo en medio, ¿no? El que no le quitó la vida a nadie, sino que la ofreció por la más noble causa, la construcción del reino, que es la fraternidad, de una mesa compartida de la Eucaristía, ¿verdad? Creo que bueno, que esto engloba, recoge este sentir de Rutilio y, por supuesto, su compromiso para poder mantenerse al lado de los pobres y de los excluidos. Podemos continuar. Entonces, pues bueno, Rutilio había adoptado un enfoque más innovador en la formación de los seminaristas. De igual manera, cuando fue asignado a la parroquia de Aguilares, él invirtió sus energías y sus esfuerzos en nuevos enfoques para la formación de hombres y mujeres laicos. Quienes le conocieron recuerdan que a veces Rutilio decía que, pues ahora no vamos a esperar a los misioneros de fuera, sino que nosotros y nosotras vamos a ser los misioneros. Y entonces, en este empeño, pues el padre Rutilio y sus compañeros jesuitas comenzaron a visitar a la gente, tanto en las comunidades rurales, también como en las zonas más urbanas, y la cercanía con los campesinos y su sufrimiento, ¿verdad? Y esta conexión que tenía con la realidad que estaban viviendo fue uno de los principales énfasis en su trabajo pastoral. Con el tiempo, pues su enfoque de trabajo personal atrajo a la gente a la celebración de la Eucaristía, a los sacramentos, al estudio bíblico, lo que dio lugar pues a una vibrante comunidad de cristianos que participaban de una manera más activa en la vida de la parroquia, ¿verdad? Y pues bueno, esto pues se acompañaba con este carisma tan cercano del padre Rutilio. Siguiente. Pues bueno, entonces nos dice Rodolfo Cardenal, ¿verdad? Quien ha escrito un libro sobre Rutilio Grande y que estuvo también vinculado con su proceso de beatificación,
que no se puede entender, bueno, que Rutilio Grande está asociado con Monseñor Romero, ¿no? Que Romero no se le puede entender sin Rutilio, ¿no? Que existe como esta conexión entre ambos. Él y otros sacerdotes trabajaron para preparar este camino pastoral que posteriormente Monseñor Romero recorrió y, por supuesto, que avanzó en esa dirección. Entonces, Rutilio Grande es como este reclamo de verdad y de justicia en un país, bueno, en una región, ¿no?, donde la mentira es estructural, donde hay impunidad, donde los crímenes, sobre todo en este contexto de guerra, ¿verdad?, no se investigaban y al contrario, ¿verdad?, incrementaban y eran dirigidos directamente hacia la población más desfavorecida. Entonces, el aporte más importante de Rutilio es haber estado al lado de los pobres, ¿verdad? En este momento de mucho conflicto, en este momento muy difícil, donde se arriesgaba la vida, por supuesto. Y es lo que ahora el Papa Francisco llama la iglesia de salida, ¿verdad? Es ir hacia las fronteras. Entonces, Rutilio fue a las fronteras. Este era el sueño de Rutilio, ¿no? Él quería que la creación fuera compartida por toda la humanidad, que nadie declarara como propio algo que era común para todas las personas, y promovió pues la creación de comunidades donde todos tuvieran un espacio, donde todas las personas pudieran participar y sentirse parte de esto. Entonces, su aporte y su experiencia pastoral fueron muy importantes, así como la idea de consolidar una pastoral de conjunto, ¿verdad? Una pastoral donde se subraya el ejercicio del trabajo en equipo. Y es lo que ahora el Papa Francisco también llama el camino sinodal, ¿verdad? Este encuentro con todas las personas que todos tienen o pueden participar. Entonces, pues bueno, también Rutilio comprendía esto. Fue un hombre que luchó por una sociedad donde las personas pudieran vivir en plenitud. Entonces, estos son elementos muy importantes, por supuesto, que impactaron, ¿no? Influyeron en el trabajo de Monseñor Romero al darse cuenta o al observar que esto, bueno, el ejemplo, el trabajo de Rutilio. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, Rutilio Grande, pues bueno, fue amigo de los pobres, ¿verdad? O de los excluidos. De Aguilares, del Paisnal, del lugar donde él era sacerdote, y también pues de todo El Salvador en aquel contexto. Los pobres llenaron de sentido su vida porque descubrió que sus rostros transparentaban el rostro de Jesús. Y en esta amistad clara, honesta y fiel, echó raíces evangélicas hasta dar pues la vida por ellos, ¿verdad? Hasta llegar a estas últimas consecuencias. El gran descubrimiento fue sentir que Jesús estaba pues en esta gente, ¿verdad? Se hacía presente aquí en el Paisnal, en la gente con la que trabajaba. Y entonces él pues tomó o emprendió este viaje, ¿verdad? Tras de los pasos de Jesús. Y entonces, pues bueno, cuando Rutilio y los pobladores de la parroquia de Aguilares dialogaban, discutían, llevaban a cabo estos procesos de discernimiento de manera conjunta sobre cuál era el camino que tenían que seguir o por dónde tenían que seguir, entonces también Jesús se acercó, ¿verdad? Y caminó con ellos. Fueron compañeros en esta senda. Rutilio fue más allá de las fronteras y de las experiencias eclesiales conocidas en este periodo, ¿no?, en esta época en la que le tocó realizar este proyecto de misión. El paso de ser formador de futuros sacerdotes en el seminario, luego pasó a formar parte del Colegio de los Jesuitas, el Externado San José, y luego insertarse, ¿no?, en estas comunidades campesinas, en Aguilares, en el Paisnal, fue para él como un renacer de esta última etapa apostólica de su propia historia, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, él se dejó conducir por el Espíritu de Dios, que, pues bueno, no tenía límites o no conocía fronteras. Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Entonces, pues bien, fue un auténtico peregrino que caminó con el pueblo, por supuesto, caminó con Dios. Y
que bueno, pues se dejó, bueno, o Dios, se encontraron, ¿no? Fueron al encuentro en este camino. Pero no fue un Dios abstracto, ¿verdad? Sino al contrario, era este Dios encarnado, ¿verdad? Y Jesucristo crucificado y, por supuesto, el resucitado en los pobres, en los humildes, en los sencillos, en estas personas que habitaban en el Paisnal y en Aguilares. Los que le mostraron, pues, el rostro de Dios y también le provocaron este cambio profundo, ¿verdad? Esta entrega, de tal manera que pudiera convertirse en este profeta, ¿no? No solamente en su parroquia, sino también en todo El Salvador. Y esta experiencia fundante y su itinerario estuvieron muy vinculados en la vida de Rutilio hasta su martirio, ¿verdad? Hasta el final de su vida. Es así que esta experiencia histórica podemos decir que constituye o se constituye en el principio y fundamento de su opción fundamental o preferencial por los pobres que pues determinaron toda la vida del padre Rutilio. Su palabra, su modo de vivir, su estilo pastoral tuvieron un gran impacto y así creó como este dinamismo eclesial con un modo de vivir de manera comprometida, ¿verdad? Desde la fe cristiana, a partir de lo que se exigía en ese momento, ¿no? por la crisis y por toda la situación que se encontraba. Y entonces, de esa manera logró esta síntesis, ¿no? Esta alianza entre la fe y la justicia. Y entonces, pues bueno, se actualizó de esta forma a la tradición cristiana, ¿verdad? Asumiendo la opción por los pobres, cuyas raíces pues están en la espiritualidad encarnada, ¿verdad? En la Escritura, por supuesto, la Sagrada Escritura, en el Concilio Vaticano II y, por supuesto, en el documento de Medellín, ¿verdad? Que fueron precisamente estos elementos que él aplicó en su trabajo. Y bueno, la siguiente, la riqueza de la experiencia de Rutilio fue descubrir que él era misionero que colaboraba con las personas, con los pobladores de Aguilares, del Paisnal, en este proyecto del Reino de Dios, ¿verdad? De hacer realidad, de contribuir para la plenitud, para alcanzar la plenitud de las personas. Y bueno, la misión le hizo descubrir que pues, no era posible sin la participación y sin la colaboración de las otras personas. Y creo que esto es algo muy importante, ¿verdad? En este, lo que ya decía al inicio, ¿no? De la sinodalidad, ¿verdad? De cómo también se trata de trabajar con la gente y hacerla partícipe. Y bueno, la siguiente, creo que con esto termino esta primera parte, ¿verdad? Rutilio fue, pues bueno, un colaborador muy fiel, ¿verdad? Nunca realizó su trabajo sin el otro, sin los otros. Él, pues bueno, tenía esto muy claro, ¿verdad? También, pues, incluía no solamente a los pobladores o a las personas de Aguilares y del Paisnal, sino que también a las instancias eclesiales que estaban apoyándole. Y esto es muy importante porque aquí se funda este éxito de su proyecto misionero, ¿verdad? Y al igual que Jesús, podríamos decir que siguió esta misma estrategia, ¿verdad? Siempre supo que no puede haber un proyecto apostólico que sea sostenible, que pueda ser válido sin tomar en cuenta a las demás personas. Entonces, pues bueno, la colaboración nunca es sin la otra persona, sino que es este encuentro para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias, Alexander. Sin duda nos pones en este primer saque con todo el contexto como fundamental para entender de dónde vienen los personajes o de dónde viene Rutilio, de dónde viene Monseñor, y entender, pues sí, esta parte histórica que al final nos va a marcar, y esto que planteas como la iglesia de salida con las personas que justo nos van a llevar a esta parte de la reflexión también a cómo los leemos ahora en tiempos actuales. Muchísimas gracias, Alex, por esta primera intervención. Continuamos con Mauro. Adelante. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Bueno, quiero reiterar
y agradecer también la invitación para participar en este conversatorio. Es un gusto, un placer estar con Alex, con Man y contigo también y con todas y todos los invitados también, compartiendo este espacio de reflexión, de conversación, de diálogo sobre Rutilio Grande y la influencia en Romero y esta posibilidad también en Ellacuría. Preparé un PowerPoint, que es una guía para ir exponiendo y compartiendo ciertas ideas. Voy a reiterar también algunas ideas que ya ha manifestado Alex, que ya nos ha compartido también. A ver, no sé si se está viendo el PowerPoint. Listo. Sí, 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 sí se ve. Ahí lo vemos. ¿Se está viendo ahora? Ya no. A ver. No. ¿Se ve ahora? Ahí se ve, lo tenemos en modo ¿ahí? Digamos, ahí está, ya se ve okay. En modo presentación, perfecto. Vale, bueno, retomo la idea en este conversatorio. Creo que Alex ya ha contextualizado muy bien, ¿no?, la situación del Salvador por la que pasaba, ¿no?, esta reforma agraria, ¿no?, que se propuso esta repartición de la tierra a los más desfavorecidos, a los más desprotegidos del Salvador, y esta reforma agraria que no logró, pues, llevar su acontecido, ¿no?, su objetivo, ¿no?, que fue realmente llevar tierra a los más necesitados, pero no solamente tierra, sino tierra en el sentido también como de verdad, de justicia, pues, es decir, dar a quienes realmente no tuvieran, a quienes no tenían nada en ese contexto, pues. Esto fue el preámbulo también, ¿no?, estas y otras más movimientos, el preámbulo de lo que ya mencionaba Alex también, del inicio de una guerra civil, ¿no?, que se da a partir a inicios más o menos de los 80, ¿no?, y que concluye con los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec en 1992, ¿no? Sabemos que termina la guerra civil, pero no terminan los problemas estructurales, ¿no? Problemas estructurales que compartimos en toda América Latina, en especial la región centroamericana, con Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, también, bueno, en lo que compete a México, ¿no? Estas desigualdades sociales, estas grandes diferencias entre los ricos y entre los pobres, es decir, una brecha muy grande entre unos y otros, pues. Creo que esto fue por lo que luchó Rutilio, ¿sí? Fue una de las influencias que ya estaremos mencionando más adelante en Monseñor Romero también, que él tuvo muy presente también por esta amistad con Rutilio y posteriormente con Ellacuría y también con toda la comunidad de jesuitas del Salvador y también de otros lugares de Latinoamérica, pues. Rutilio Grande, una vida al servicio de pueblo, ¿no? Ya nos mencionaba parte de la biografía de Alex, ¿no?, que nace en la villa del Paisnal. Es decir, esto es interesante decirlo porque él nace en el Paisnal y regresa al Paisnal también, ¿no? Después de un recorrido como profesor en seminarios, en colegios, como formador de seminaristas también, regresa a la tierra, regresa al campesinado, regresa al lado del pueblo como tal, ¿no? Ingresa al seminario menor de San Salvador en el 31 de enero del 41. Al terminar ese seminario menor, entró al noviciado de la compañía en Venezuela, ¿sí? Empiezo a mencionar algunas coincidencias con Monseñor Romero. Estas coincidencias las retomo de esta biografía que ya hablaba Alex. Me parece que es una de las biografías más completas de Rutilio Grande que se han escrito. Y es esta biografía de Rodolfo Cardenal que se llama Vida, Pasión y Muerte del Jesuita Rutilio Grande, que está publicado por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, por la UCA. Como dice Rodolfo Cardenal, esta es una biografía como parte de este proceso de beatificación que le solicitaron, ¿sí?, a él y al equipo también. Ya había escrito antes una biografía más pequeña que circuló para conmemorar unos años después la vida y la obra de Rutilio Grande, pues, ¿sí? Así que ha escrito Rodolfo Cardenal dos biografías. Bueno, este es el compendio de dos biografías y en total son tres. Un cuadernillo que salió, que no por eso no es importante, es después de la muerte de Rutilio Grande y esta biografía que concentra realmente toda la trayectoria de Rutilio Grande. Así que si queremos profundizar, yo aconsejaría que vayamos a esta biografía tan profunda, tan buena de Rodolfo Cardenal. Bueno, ya mencionaba que Rutilio terminó su ministerio en el 97, justo cuando Monseñor Romero comenzaba el suyo como arzobispo
de San Salvador el 22 de febrero, es decir, la coincidencia del año del término del ministerio con el inicio de la sobrepado, hay una coincidencia aquí con la vida y obra de Monseñor Romero también, que los dos provenían de familias pobres de una zona, de diferentes zonas rurales de El Salvador, que ambos habían tenido experiencias profundas de vida también, ¿sí? Que ambos amaron, perdón, al pueblo salvadoreño, puse Puebla, un lactus, perdón, y de la iglesia al extremo, pues tanto así que dieron su vida, pues. Hay coincidencias también, tuvieron como inspiración el Vaticano II, Medellín, la conferencia de Medellín, fueron determinantes para el hacer, para el crecimiento, para la pastoral de ellos, pues. Denunciaron también ambos la injusticia que sufría el pueblo, pero anunciaron también a través del Evangelio la liberación a través de Jesús, ¿no? Y no solamente eso, sino que también pusieron a través de la concientización las condiciones de posibilidad para que el reino de Dios se acercara más a nosotros, pues. Es decir, en ambos hay una predicación también, una predicación profética, ¿sí? Una pastoral al servicio de los pobres, ¿no? Tomo aquí algunas expresiones de Rutilio, dice, quiero que mi voz sea la voz de las grandes mayorías de mi propio país, de alguna manera, en cuanto sea posible también del resto, ¿sí? Es decir, fue acompañando a los que no tenían voz, fue acompañando a los que no tenían la legitimación de la palabra como tal. Rutilio optó por un trabajo pastoral, dice, en equipo, en zona rural, campesina o suburbanas marginadas, en orden a una promoción integral a partir de una concientización cristiana, ¿sí? Es decir, Rutilio emprendió un equipo de pastoral con laicos y con no laicos también, una pastoral que fuera creciendo desde abajo, pues, y no simplemente desde la parte, y no solamente de arriba del edificio, pues, del edificio eclesial. Una opción primaria y fundamental fue esta opción al servicio de los pobres. Ya decía yo que fue una opción formada por el equipo de misioneros, mixtos, laicos, esta experiencia de zona rural o suburbana marginal, la articulación con el evangelio y la promoción de la justicia y la concientización. Esta identificación, dice, de nosotros con el verdadero pueblo de nuestro país, ¿sí? Creo que es algo en lo que insistía Rutilio, ¿no? A diferencias, fue crítico en algunas ocasiones, ¿no? De los otros misioneros o de otros padres que venían de otros lugares y que no conocían el contexto como tal. Él decía, es fundamental el contexto, conocer la historia y el presente para ejercer una pastoral diferente, ¿no? Ya lo decía Alex, Rutilio, como Monseñor Romero y como Yacuría, van a las fronteras de los más desprotegidos y de los más desfavorecidos, pues. Una pastoral de acompañamiento, dice, de no aburrir a los más aventajados ni agotar a los más rendidos, ¿sí? Sino animar también a los más punteros, a los que llevan la delantera, a ir caminando todo ese conjunto. Es decir, esa expresión de Rutilio me gustó mucho porque dice, no solamente se trata de ir a quienes están desventajados o a quienes no tienen, sino que vamos creciendo todas y todos como comunidad, ¿sí? Quiero mencionar, ya lo decías tú también, Cuauhtémoc, al inicio, pues, del conversatorio, la importancia de estos cuatro mártires de la justicia, ¿no? Rutilio Grande, Nelson Lemus, Manuel Solórzano, quienes acompañaban, estos segundo y tercero que acompañaban a Rutilio, ¿no? Y que fueron mártires también junto con él. Y el padre Cosme, un padre franciscano también, que fue es uno de los cuatro beatos del Salvador también, pues. ¿Qué los une? Dice, los une la fe en Jesús, los une la fe en Jesucristo, y los une también este en todo amar y servir, desde diferentes circunstancias, desde diferentes perspectivas, ¿sí? A veces con contextos similares también, ¿sí? Los unía esto, el en todo amar y servir. Hay un video que me gustaría compartir, que es del padre Arturo Sosa, que son las palabras de él sobre los mártires beatos. No sé si puedo proyectarlo, Cuauhtémoc, ¿sí? A ver, y... Sí, adelante, si quieres, vamos a ver si se logra escuchar. Ok, a ver, voy a dar compartir. Creo que tengo que activar el sonido.
Sí, compartir con sonido y ahí. Ok. ¿Se está viendo el YouTube ya? Ya se está viendo. Ok. Solo son 5 minutitos porque me gusta. Creo que las palabras del padre general son fundamentales sobre la vida de ellos cuatro, ¿no? Y menciono a ellos cuatro porque fueron también como Rutilio, este en todo amar y servir, este seguimiento a Jesús desde diferentes lugares, desde diferentes aristas, pero que en esto coinciden. Es decir, por algo acompañan estas dos personas que no son padres, es decir, por algo están acompañando a Rutilio en este proceso de beatificación, pero también en este horizonte de martirio, pues, ¿sí? Así que me gustaría ponerlo, solo son 5 minutos, y con esto concluiría la primera parte de mi participación, ¿sí? La compañía de Jesús se une a la profunda alegría del pueblo de Dios que peregrina en El Salvador por la beatificación de cuatro mártires, testigos de la fe en la que se funda la esperanza a toda prueba de los salvadoreños. El padre Rutilio Grande y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus fueron emboscados en las Tres Cruces, cerca de la parroquia del Paisnal, el 12 de marzo de 1977, mientras se trasladaban para atender pastoralmente alguna de las comunidades eclesiales de la zona. Fray Cosme Espesoto, franciscano, fue también abaleado frente al altar de la iglesia parroquial de San Juan Nonoalco el 14 de junio de 1980. A estas cuatro personas los une la fe en Jesucristo, que los lleva en todo a amar y servir al pueblo al que pertenecían. Siguiendo al Señor, se vaciaron de sí mismos para compartir la suerte del pueblo, sirviendo hasta dar la propia vida. Manuel Solórzano, nacido en Suchitoto en 1905, casado y padre de 10 hijos, se había trasladado a Aguilares por motivos de su trabajo. Su honestidad y compromiso con la pastoral de la comunidad lo hizo una persona muy querida. Nelson Rutilio Lemus, mucho más joven, nació en 1960 en el Paisnal como el padre Rutilio, con quien tenía lazos de parentesco, pero sobre todo compartían el entusiasmo del servicio a las comunidades eclesiales que formaban la parroquia El Señor de las Misericordias de Aguilares en El Salvador. Fray Cosme había llegado de Italia a El Salvador en 1953, con 30 años de edad y 5 de haber sido ordenado sacerdote. Siguiendo su vocación misionera, se volcó al servicio de la gente sin ningún tipo de distinciones, incluso durante los años del conflicto armado. Su martirio fue el resultado de una vida consecuente con su fe y con el ministerio que le había sido confiado al servicio de todo el pueblo. El padre Rutilio Grande nació el 5 de enero de 1928. Fue un jesuita de dimensiones humanas y religiosas insospechadas. En su debilidad encontró su grandeza. La mayor parte de su vida transcurrió en el silencio y la humildad de quienes se van haciendo paso a paso compañeros de Jesús. Quienes lo trataron encontraron siempre en él un hombre bueno, cercano y servicial. Para los seminaristas fue un auténtico formador y para el clero salvadoreño un delicado acompañante espiritual. Rutilio supo ser consejero, compañero comprensivo y amable, al mismo tiempo firme y serio en lo que se refería a la vida cristiana y al ejercicio responsable del ministerio presbiteral. La población campesina de la que él mismo era parte y a la que sirvió con dedicación en su servicio pastoral, halló en él un religioso cercano, abnegado y cariñoso, ordenado presbítero para compartir la vida con la comunidad de los seguidores de Jesús que dan testimonio de la buena noticia. Al reconocer el martirio del padre Rutilio,
de Manuel, de Nelson y de Fray Cosme, la Iglesia Católica confirma que sus vidas fueron arrebatadas a causa de la fe que daba sentido a sus vidas y de la que se convierten en testigos por su sangre injustamente derramada. Como Compañía de Jesús, damos gracias a Dios por la vida entregada de estas personas generosas. Nos unimos a través de ellos con la fe del pueblo del Salvador y con sus esfuerzos por propiciar las necesarias transformaciones que hagan posible una sociedad justa con un lugar digno para todas las personas. Nuestra Señora, Reina de la Paz, patrona del pueblo salvadoreño, sea la luz que ilumine el camino a ejemplo de los nuevos beatos mártires del Salvador. Dios los bendiga. Bueno, quise compartir este video del Padre Sosa porque me parece que el martirio y esta beatificación de Rutilio Grande, pues, nos muestra que él estuvo siempre acompañado con el pueblo y para el pueblo. Pues, por ahí hay razones, digamos, divinas, hay razones de Dios por la que estos cuatro beatos están juntos, pues, y este acompañamiento para con los más necesitados también. Y bueno, ya compartir ahora en esta segunda intervención como más sobre esta influencia en Romero y en especialmente en Ayacuría también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Sin duda, pienso ahora que planteabas como estas similitudes, esta frase, pues que a veces es como, digamos, en lo común, pero creo que acá cobra sentido, del origen es destino, ¿no? Esta similitud de dónde vienen Rutilio Grande, de dónde viene Monseñor Romero y los paralelismos que se pueden ir dando en la propia vida, esta parte también de ir a las fronteras, que será algo que también estará presente en la obra de Ignacio Ellacuría o de ser voz de los que no tienen voz, que van a ser palabras que van a estar presentes y particularmente pues en estos tres personajes salvadoreños, ¿no? Como que la historia vuelve a repetirse cíclicamente, pero el pensamiento se sigue también desarrollando. Muchas gracias, Mauro. Vamos ahora sí con nuestra tercera intervención. Meni, adelante. Gracias, Cuauhtémoc. Primero que nada, quiero agradecer a Mauro y a Alex porque han dado un contexto muy bueno, muy pertinente y sobre todo han ido al grano de lo que es la figura de Rutilio el Grande y sobre todo el legado que nos ha dejado, ¿no? Yo quisiera compartirles con ustedes 7 elementos que yo veo de la influencia de Rutilio el Grande en la figura de Monseñor Romero y que para mí, bueno, yo creo que a lo mejor lo resumiría como en 6 elementos principales que deberíamos de tomar en cuenta. Una vez un jesuita, sacerdote jesuita de aquí de México, nos decía decía que uno se va haciendo jesuita a partir de la relación y el vínculo con otros jesuitas. Y yo no lo reduzco solamente con los jesuitas, sino el ser cristianos, el ser como cristianas, en que pues uno se va forjando el talante de cómo quiere vivir, pues en relación y el vínculo con los otros. Es decir, la espiritualidad que de ambos, de Monseñor Romero y de Rutilio el Grande, está forjada desde experiencias concretas más que de libros, más que de teorías. Es una experiencia de encuentro profundo con los demás, con los pobres, con la realidad sufriente, en donde no solamente uno como autoridad eclesial o como privilegio de poner la voz que otros no tengan voz, no, yo creo que en el fondo está el que todos tenemos esa voz y que de esa voz se resuena de alguna manera al contacto con unos y con las otras, ¿no? Los 6 elementos que quisiera compartir con ustedes, es el primero que me gustaría compartirles es sobre todo que para Rutilio el Grande tenía, y para Monseñor Romero, tenían claro de que en la vida hay que forjar una espiritualidad profunda. Y esta espiritualidad es como, no es un aspecto religioso, sino más bien, como diría Pedro Casaldáriga, es el espíritu de una persona de lo más hondo de su propio ser. Es de cuestionarse sus motivaciones últimas, su ideal, su utopía, su pasión por el vivir, por la manera de relacionarse con los demás. A fin de cuentas, la mística
por lo que vive y lucha y por lo cual contagia a los demás. Entonces, creo que sí, Monseñor Romero se sintió atraído y contagiado por Rutilio el Grande, ¿no? Y es por eso, porque hay veces que esa profundidad espiritual es la que nos sitúa en el mundo, como ese construir esa mística y ese talante y esa fuerza de inspiración y ese espíritu que contagia para hacer las cosas, no para hacer las cosas como Monseñor, como si Rutilio Grande, como si le firmara un copy-paste, ¿no? Sino más bien profundizar en el por qué está llamado aquí en la vida, que se sienta pues con ese talante para decir que vivir con ese espíritu es desde la praxis, desde la vida cotidiana, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos súper importantes, tener una espiritualidad con profundidad y no de prisa, sino como reconocer a qué estamos llamados. Creo que, y yo siempre lo he dicho, de que la vocación es personal, pero la misión es compartida. Y Dios nos va llamando desde el encuentro con los demás, y ese encuentro con los demás nos sentimos impulsados a no estar aislados, y esa misión es siempre a mano de las otras y de los otros y de los otros, ¿no? Entonces, eso es importante, el primer elemento. Yo veo también otro elemento, el segundo es la capacidad de encoger el reino de Dios, el seguimiento de Jesús, y este aspecto del reinocentrismo, ¿no? Creo que la espiritualidad que van forjando ambos, los dos, es una espiritualidad que está centrada en este seguimiento de Jesús desde el reino de Dios. Y está marcada por sobre todo como descubrir que el reino de Dios no es un lugar, sino una actitud en donde vemos que Jesús camina con nosotros en la encarnación. Como dice Alex, es desde, no es de la abstracción, sino es un Dios que se encarna, y sobre todo se encarna en la vulnerabilidad. Y ahí encontramos a Jesús y encontramos pues las causas de Jesús, aquello que vivió, que luchó, que murió, y poder identificar ahí que ese reino de Dios constituyó, podremos decirlo efectivamente, el centro de su predicación y su práctica. Es decir, de que es realmente lo que él decía y lo que él hacía era ese seguimiento en donde ponía, en donde pone en el centro a los más vulnerables, ¿no? Y esta espiritualidad que después se va a convertir en esta espiritualidad o teología de la liberación hace del reino de Dios el centro, la misión, la esperanza para poder compartir con los demás, y concibe todo, sobre todo como toda la vida cristiana en torno a este reino. El tercer elemento que se me hace muy, muy, muy importante también es una espiritualidad para todos y para todas. Es decir, que va forjando una manera de estar en el mundo que es para todos y para todas, que incluye a los demás. No es una, es una manera de estar en el mundo que la influencia es de acoger la vida con actitud de inclusión, de escucha activa, y de tratarse también sobre todo como este seguimiento de Jesús, de ver sobre todo de que la realidad de los pobres y su grito por la vida o por la justicia o por la paz, por la libertad, va mucho de la mano también, como que me interpela y yo quiero hacer algo ante esa realidad, ¿no? Creo que se me hace importante eso de que esta espiritualidad, que podríamos decir que los dos van forjando, es una espiritualidad que se contagia y que podamos, vaya, que puede resonar en cualquier persona, pero resuena más en los pueblos vulnerables, en donde ahí se pone el talante para poder conspirar juntos, para poder alzar la voz y construir un mundo más justo, ¿no? El cuarto elemento que yo pongo como importante es de que son conscientes de la ubicación en donde están parados. Como diría San Ignacio de Loyola, son conscientes de los tiempos, lugares y personas en donde están viviendo. Y eso es importante. Yo creo que Rutilio tenía claro la formación que le había dado la Compañía de Jesús. Era una formación que se hacía consciente de lo que también decía San Ignacio de Loyola, de a dónde vamos y a qué vamos. Esta ubicación que está desde una espiritualidad que se va forjando, sobre todo desde vivir el del misterio, y que está situada en la realidad. Es decir, la metodología siempre parte, esta metodología de ubicarnos en dónde estamos, siempre parte de la realidad.
y tratando de conocer la realidad, tratando de interpretarla lo mejor posible, y sus vivencias están marcadas por ese, podríamos decirlo, de ese realismo en donde estamos, hacernos cargo de esa realidad, que después en el segundo momento quisiera profundizar más en esto, y en su acción, y que pretende siempre también volver a esta realidad para poderla no solamente interpretar, sino poderla transformar. Decir que eso en el fondo está de que estamos condicionados por una realidad, pero no estamos totalmente determinados. Ese talante comunitario de construir unas nuevas realidades, unas maneras nuevas de estar en el mundo, ¿no? Y también en esa realidad es no solamente la realidad que estamos viviendo en concreto, en lo inmediato, sino también reconocer la historia del paso de Dios, y para poder interpretarlo en los signos de tiempos, la historia de, como diría también teológicamente, o el Kairos, la hora de Dios, y estar atento sobre todas las coyunturas, tratar de captar y de vivir los procesos históricos que estamos, pues tener conciencia de esos procesos históricos, ¿no? Además también de la ubicación, yo pongo que es importante el lugar. Para Rutilio y para Monseñor, el lugar que era el continente es sobre todo latinoamericana, y no porque no hay otros lugares en donde se pueda vislumbrar el Dios de Jesús que estaban siguiendo, ¿no? Sino porque pues de ahí es donde podemos identificar pues la identidad, los desafíos y las esperanzas que nosotros tenemos, y es por eso también que lo que más reivindica es la autonomía, la integridad de nuestros pueblos y de nuestras iglesias para poder estar, reconocer en ese lugar en donde estamos, ¿no? Y sobre todo con los pobres y para los pobres, que hoy podemos traducirlo no solamente como a los pobres de forma económica, sino todas las personas vulnerables, ¿no? A mí me gusta más esta palabra del encuentro con la vulnerabilidad, del encuentro con de la fragilidad, del encuentro con las injusticias que se va materializando de diferentes maneras. Y sobre todo que es una cuestión en donde la espiritualidad no está alejada de lo político, sino que es la espiritualidad, entendieron ambos los dos, que están muy bien concanetados, que después de la tesis, el escrito muy reconocido de Ignacio Yacuría de Teología Política abre este horizonte de cómo construir esta narrativa de entender a Dios como un eje principal para hacer política, para hacer historia, para abrir caminos de nuevas maneras de habitar el mundo, de ubicar esas coordenadas geopolíticas, podríamos decirlo, para reubicar la dignidad de cada una y de cada uno, ¿no? El quinto elemento sobre todo es la crítica. Creo que ellos tenían muy claro el ser conscientes de que el seguir a Jesús es ir a contracorriente, es un aspecto, podríamos decirlo, contracorriente y de resistencia, en donde se pone en el centro la crítica, y sobre todo esa crítica constructiva que va abriendo caminos para conducirnos de una mejor manera, ¿no? Entonces, ese se me hace importante. Y por último, creo que uno de los elementos principales es la praxis. La primacía de la praxis, sobre todo el planteamiento meramente, no solamente como de ideas o de abstracción, sino que es de la misma manera de actuar, de transformar en nuestras acciones y en nuestra vida cotidiana, en donde las decisiones que vamos tomando al momento de optar, pues nos lleva a reconocer que la vida desde este camino de Monseñor Romero y de Rutilio el Grande es que no hay una postura neutral, es posicionarnos. Entonces, la espiritualidad nos enseña, a mí me enseña Monseñor Romero y Rutilio Grande, a que el ser cristiano y cristiana tenemos que posicionarnos, tenemos que saber en dónde estamos, desde dónde estamos hablando, para quiénes estamos hablando y por quiénes estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me hace muy, muy importante. Con eso yo lo dejaría, esos seis elementos que puedo ubicar para la influencia de Rutilio Grande en la figura de Monseñor Romero. Muchísimas gracias, Mary. Y recupero esto último de tomar una postura de no ser neutral.
a lo que nos ha planteado primero Alex de esta caminar junto con las personas de la iglesia de salida, también lo que decía Mauro de la tierra, no solamente como la tierra física, sino la tierra de la verdad y la justicia. Y resonando como cuestión de derechos humanos, siempre decimos que ser neutral es ponerse del lado del opresor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos movemos hacia estos otros espacios? ¿Cómo caminamos frente a esas fronteras, frente al lado de los pobres? Y esto que también decía en su participación Mauro, de cómo hacemos práctico esta frase de él, en todo amar y servir, ¿no?, frente a los más desfavorecidos. Pues si les parece, para seguir continuando con esta reflexión, con este análisis, les proponemos una segunda intervención para cada uno de ustedes de hasta 10 minutos. Frente a esto, pues ahora sí incluimos, ahora sí que en esta ecuación, esta analogía matemática, a Ignacio y a Curía. ¿Cuál es el impacto que ambos personajes tienen en el pensamiento y obra de Yacuría? O también, ¿qué legado nos dejan ambos en estos tiempos actuales, en estos tiempos convulsos, en estos tiempos, sobre todo pensando en la realidad de El Salvador, una realidad muy polarizante, que tampoco es alejada a la realidad que vivimos en México, ¿no? Estas desigualdades que siguen existiendo, ¿hacia dónde tendríamos que caminar? Pues si les parece, arrancamos esta segunda ronda con igual en el mismo orden. Alex, adelante, te escuchamos. Perfecto. Muy bien, entonces, ahí está la presentación. Pues yo para esta parte quiero hacer alusión a los escritos de John Sobrino, ¿verdad? Quien ha, de manera magistral, pues ha reflexionado acerca de la influencia de Romero en Illacuría, un poco también sobre la influencia de Rutilio, y bueno, y si encontramos también esta conexión entre uno y otro, pues van conectados, ¿verdad? Estas influencias. Entonces, pues bueno, solo quiero pues comentar, hacer un comentario, esta fotografía, ¿no? Que están aquí los jesuitas, está al fondo Illacuría, está Segundo Montes y Martín Baró acá, viendo pues el lugar donde fueron asesinados Rutilio, Nelson y Manuel. Entonces, pues bueno, dice John Sobrino, ¿verdad?, que Illacuría, pues como humano, como jesuita, como cristiano, hizo una opción por los pobres, ¿verdad?, una opción radical por la justicia, y que llevó a cabo una lucha contra la injusticia que empobrecía a las mayorías. Y él dice también que esto se consolidó, ¿no?, en esta experiencia que él tuvo aquí en El Salvador y este choque con la realidad salvadoreña y con todo lo que ocurría a la gente. En el 77, ¿no?, con el asesinato de Rutilio Grande, el cambio de Illacuría también llegó a ser radical. Sobre todo desde ese momento, pues bueno, John Sobrino utiliza el término de conversión al hablar de Illacuría, como lo hizo también al hablar sobre Monseñor Romero, ¿no? Y en estos años, Illacuría mostró una veneración más clara por Monseñor Romero. Con el camino trazado por Monseñor, también profundizó y radicalizó esta opción por el pueblo y por la justicia, ¿no? Y su disposición para que, pues bueno, enfrentar las consecuencias o llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y de acuerdo con John Sobrino, Illacuría, con Monseñor, quiso acercarse a Dios, ¿verdad? Este misterio de Dios. Entonces, creo que esto es algo como muy, muy relevante, algo muy importante que podemos considerar cuando hablamos de esta reflexión, ¿no? De esta influencia que puede observarse en Illacuría. Podemos pasar a la siguiente. Antes del 77, la relación entre Illacuría y Monseñor Romero tuvo momentos de desencuentro, ¿no? Ambos fueron críticos en algunos trabajos, justamente en este libro que citaste, de teología política. Monseñor Romero hizo una crítica al respecto, y luego también Illacuría hacía algunas críticas hacia Monseñor Romero porque lo observaba un poco más pasivo, ¿verdad? Sin embargo, con el asesinato de Rutilio Grande en el 12 de marzo del 77, ocurrió con claridad este cambio y la conversión de Monseñor Romero.
y también se empezó a percibir un inicio de conversión en Ignacio Yacuría, ¿no? El encuentro entre Yacuría y Monseñor Romero se hizo, y desde entonces era cada vez más coincidente en algunos aspectos que son muy importantes, ¿verdad? Como la visión histórica de la realidad salvadoreña, ¿no? Observar y hacer esta lectura del sufrimiento y de la vulnerabilidad de la gente, en lo que debía ser el seguimiento de Jesús, y como ya también lo dijo Manuel, ¿no? En esta praxis de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo teníamos, cómo tenía que estar presente la iglesia? Y pues a la base estaba la comprensión de Dios, ¿no? Este Dios de la vida que lucha contra pues estos ídolos de muerte. También John Sobrino dice que considera que la relación entre ambos, entre Monseñor Romero y Rutilio, pues fue cercana, perdón, entre Monseñor Romero y Yacuría, ¿verdad? Llegó a ser más cercana. Y pues en el caso de Yacuría, quien él conoció con más de cerca, dice que su relación con Monseñor Romero fue más entrañable, que Yacuría llegó a tener esta veneración por Monseñor Romero y que él cree que, o él considera que Ignacio Yacuría quería ser discípulo de Monseñor Romero, ¿no? Sin embargo, él dice que nunca se consideró colega de Monseñor Romero, ¿no? Y que para Yacuría, Monseñor Romero era referente, ¿no? Que siempre mencionaba que iba adelante, que él solía decir esto de que Monseñor Romero nos ha adelantado, ¿no? Él iba adelantado, pues en todo lo que hacía, en la dirección que iba marcando, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. En el 85, Yacuría reconoció de manera pública y explícita la superioridad de Monseñor Romero sobre la UCA, ¿verdad? Y creo que esto es algo como muy, muy, muy importante, ¿no? El 22 de marzo, 5 años después del martirio, ¿verdad? La UCA concedió a Monseñor Romero un doctorado póstumo por honoris causa, ¿no? En teología. Y en esta ocasión, Yacuría tuvo un importante discurso sobre Monseñor Romero y quiso contestar a estas acusaciones que se hacían a la UCA en aquel momento de manipular a Monseñor Romero. Y sobre todo, quiso también confesar públicamente la importancia de Monseñor para la universidad y la superioridad de Monseñor Romero sobre la UCA. Y por eso he colocado textualmente esto que él dijo en aquel momento, ¿no? Se ha dicho malintencionalmente, ¿verdad?, que Monseñor Romero fue manipulado por nuestra universidad, y es hora de decir pública y solemnemente que no fue así. Ciertamente, Monseñor Romero pidió nuestra colaboración en múltiples ocasiones, y esto representa y representará para nosotros un gran honor por quien nos pidió y por la causa por la que la pidió, ¿no? Pero en todas estas colaboraciones no hay duda de quién era el maestro y de quién era el auxiliar, ¿verdad? De quién era el pastor que marca las directrices y de quién era el ejecutor, de quién era el profeta que desentrañaba el misterio y de quién era el seguidor, de quién era el animador y de quién era el animado, de quién era la voz y de quién era el eco, ¿verdad? Creo que estas palabras son muy contundentes y muy fuertes para poder explicar, ¿verdad?, esta relación o este seguimiento que pues él, como rector, la universidad, tenían hacia Monseñor Romero, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Yacuría también confesaba que, bueno, que la UCA tenía una deuda con Monseñor Romero, ¿no? Y es importante recordar que fue como más específico en este impacto, ¿no? Porque, por supuesto, que hubo un impacto de la figura de Romero. Su profecía, su denuncia, su compasión y esperanza, la cercanía que tenía con los excluidos o con las personas sufrientes y su lucha por la búsqueda de justicia, de paz, de la verdad, su disponibilidad para que le arrebataran la vida también, ¿verdad?, para llegar hasta las últimas consecuencias y también de mantenerse fiel hasta el final sin dejarse desviar por ningún riesgo, por ninguna amenaza, por pues alguna otra situación que pudiera hacerlo desistir. Pero bueno, también John Sobrino explica que el impacto más novedoso y el más poderoso que se produjo, o bueno, lo produjo la fe de Monseñor Romero. Y entonces
la fe de Monseñor Romero suponía para Ellacuría alguna forma de discontinuidad mayor, ¿no? Y John Sobrino considera que Ellacuría sintió que en Monseñor Romero había algo diferente, ¿no? Algo superior, no solo de manera cuantitativa, sino también cualitativa, ¿no? Y entonces esto le lleva a seguirle, ¿no? También lo que se puede decir, ¿no?, de esta otra forma, que Ellacuría fue discípulo, ¿verdad?, de Monseñor Romero en la fe, ¿verdad? Y que, dando un paso más, ¿no?, Ellacuría fue llevado en la fe y por la fe de Monseñor Romero, ¿no? Creo que esto, pues, bueno, una conclusión, una reflexión muy, muy interesante de John Sobrino, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. De Monseñor le impresionó profundamente cómo se remitía a Dios, no solo en a nivel de reflexión, sino también en la predicación, pero también de una manera más profunda, ¿no?, en la realidad de su vida, ¿no? Dios era para Monseñor absolutamente real, y Ellacuría vio que con este Dios Monseñor humanizaba, ¿verdad?, a las personas, que traía salvación a la historia. La fe de Monseñor Romero se le impuso a Ignacio Ellacuría como algo bueno y algo humanizante. Se alegraba de que Monseñor Romero fuese un hombre de fe y de que esta fe también fuera contagiosa, ¿no? Que esto se pudiera, pudiera también llegar hacia las personas. Y entonces, pues, John Sobrino dice que mucho de esto entró también en Ellacuría, ¿no? En este misterio cobra novedad y cobra también o genera esta cercanía. Ellacuría, como Monseñor y como Rutilio, tomó en serio también la posibilidad de la muerte violenta, ¿no?, de llegar a estas últimas consecuencias, aunque esto, pues, no lo decía de una manera tan abierta o tan directa, pero era consciente, ¿no?, de que esta era una posibilidad, y a pesar de eso siguió luchando, ¿verdad?, y siguió este camino, esta senda que ya estaba trazada. Y, pues, bueno, creo que eso también es algo que se puede observar, ¿no?, en este último discurso que dio Ellacuría cuando le dieron un premio, ¿no?, en Barcelona, donde, pues, llamaba al hecho de la necesidad de revertir la historia, ¿verdad?, de cómo es importante retomar esta importancia, ¿no? Y, bueno, creo que hasta aquí me quedo con esta reflexión. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, ya nos has llevado a la actualidad que existe en este recorrido, en este vínculo con los tres personajes, Rutilio Grande, Monseñor Romero y el propio Ignacio Ellacuría. Incluso, así como planteaban al inicio este origen, ahora vemos también el final de la vida con estas similitudes. Muchísimas gracias, Alex. Continuamos contigo, Mauro. Sí, muchas gracias. Una disculpa, pero algo pasó con mi compu que no me conecta en el internet. Estoy conectado desde el móvil, así que no podré presentar la segunda parte de la exposición, pero puedo comentarla. En esta segunda parte, comienzo con algo que le preguntaba el Papa Francisco a Rodolfo Cardenal sobre si ya habían encontrado el gran milagro de Rutilio Grande, ¿no? Y se lo preguntaba paradójicamente, ¿no? Y el Papa Francisco le dijo que sí. Dice que el gran milagro de Rutilio Grande era Monseñor Oscar Romero, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente, como ya esta gran explicación que nos ha hecho Alex, pues, que este gran milagro de Rutilio Grande es Monseñor Oscar Romero, pero también, en cierta medida, es, pues, Ellacuría, pues, Ellacuría y los mártires, y las mártires también, de la UCA, pues, ¿sí? Y me gustó mucho cuando encontré esto en la biografía de Rutilio Grande, pues, ¿sí? Porque finalmente esto es lo que representa, como tú dices, el inicio y el fin, pero también lo que hay en este proceso, que es esta genealogía de quienes llegaron a ser los tres, pues, ¿sí? Y como Alex mencionaba, el año 77 fue un año determinante, tanto para Romero y desafortunadamente como para Rutilio y los mártires o quienes le acompañaban también en ese momento, que ahora son mártires y beatos también junto con él, ¿no?
Y quiero comentar una anécdota. En alguna ocasión, suelo proyectar a mis alumnos de ética la película de Romero del 89, ¿no? Y me dicen mis alumnos, y yo dije, ah, es cierto, pues, me dicen mis alumnos, maestro, cuando empezamos a ver la película, pensamos que Romero era Rutilio Grande. Dice, pero cuando lo asesinan a él y a sus compañeros, dicen, Romero da un cambio, ¿sí? Hay una conversión en Romero, ¿no? Dice, ya vimos que también, o sea, que pensaban que Romero era Rutilio quien iba con el pueblo, quien iba con los campesinos, ¿no? Y la película retrata muy bien también lo que fue esta conversión, ¿no? Esta conversión de Romero también al pueblo y para el pueblo, pues, es decir, esta opción que ya mencionaba Manny también, ¿no? Esta opción por los pobres, ¿no? De la que habla la teología de la liberación, pero que hoy se contextualiza y entendemos que son estas personas vulneradas, estas personas excluidas, estos sujetos marginales también, ¿no? Y en cierta medida, los tres, desde diferente perspectiva, se hicieron cargo de la realidad, se encargaron de la propia realidad, pero también cargaron con la realidad, ¿no? Muy ayacurianamente, al estilo de Ayacuría. ¿Y para qué cargar con esta realidad? Pues para llevar esta realidad a la transformación. Es decir, se preocuparon por poner las condiciones de posibilidad para que las personas, para que los sujetos, para que los contextos fueran creando y dando más dignidad a las personas como tal. Es decir, me gusta la idea de que fueron acelerando el proceso, pues, fueron acelerando para que el reino de Dios llegara más pronto para todas y todos, pues, pero llegara más pronto en una especie de historización de la justicia, pues, ¿sí? Al estilo yacuriano, ¿no? Y ya lo decían también con anterioridad mis compañeros, ¿no? Esta espiritualidad profunda, esta espiritualidad y esta voz profética, ¿sí? Que no sustituía la palabra de los pobres, que no sustituía la palabra de los oprimidos, pues esto es importante decirlo, ¿no? Frente a esa pregunta que se han hecho los grandes pensadores, de si puede o no hablar el subalterno, no, ellos no sustituyeron la palabra del subalterno, sino que hablaron en conjunto con ellos, pues, y pusieron las condiciones de posibilidad para que esto fuera posible como tal, ¿no? El martirio, ¿sí? El martirio es un ejemplo, es un ejemplo en ellos tres, pero también, o sea, no solamente estamos hablando ahora de Yacuría, de Rutilio y de Monseñor, sino de estos otros mártires que hay, y mártires, las y los mártires que han habido desafortunadamente o afortunadamente también según la fe y el seguimiento de Cristo, pues, no solo en El Salvador, sino en otros contextos, pues, que fue algo que permitió el pensamiento, pero también la práctica de la liberación desde la teología, desde la filosofía, desde la sociología, desde una pastoral de la liberación, pues, ¿sí? Me gusta mucho esta idea y esta conexión que hay entre ellos tres. Y justo me sorprendía las fotos que menciona Alex, porque recuerdo cuando asistí en el 2019, que estuvimos participando con Cuauhtémoc también, allá en la UCA, pudimos ir a la casa de Monseñor, al hospitalito, ahí, y vi una foto que me impactó, ¿no? Que Yacuría lleva el féretro de Monseñor Romero, ¿no? Y también, posteriormente, pues él sería también un mártir por este seguimiento, por este amor. Al seguimiento y a los pasos de Jesús, ¿no? Hay una conexión, una preocupación desde diferentes locus, como bien decía Manis, desde diferentes lugares de enunciación, pero por un mismo lugar de enunciación. Y este lugar de enunciación es este sur global, es estos sujetos excluidos y marginales. Algunos lo hacían desde la pastoral, Ayacuría fue más claro, pues, que lo hizo desde un ambiente intelectual desde la universidad, pero esto no quiere decir que estuviera olvidado del pueblo, pues al contrario, desde ahí le tocó hacer una pastoral, pues desde ahí le tocó hacer una visión y una misión en el seguimiento a Jesús, pues, ¿sí? Desde el ámbito universitario para ir transformando las mentes, las conciencias, ¿no? Este proceso de concientización, el que tanto habla el pensamiento de la liberación, pues, ¿sí? Este locus fue determinante para ellos, pues, un locus siempre contextualizado, ¿no? Y, bueno, como bien decía Manny, ¿no? Tuvieron muy presente esta consigna ignaciana, ¿sí? De los lugares, de los tiempos,
y de las personas. Es decir, siempre estuvieron atentos de ellos, ¿no? No solamente durante el proceso, sino desde el inicio al final. Es decir, la genealogía del pensamiento y de la práctica lo construyeron a partir con, para y por los más pobres, por los más excluidos. Pero ahorita podemos seguir el conversatorio y hasta aquí quedaría esta segunda participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro, por seguir este desarrollo de estos vínculos, de esta influencia y sobre todo de la materialización del pensamiento y sobre todo en la obra, esto que decías al final en el Yacuría, que si bien no tiene la pastoral, digamos, de la calle, sino más bien desde la parte institucional, sigue teniendo un legado en la transformación del propio pensamiento y en el desarrollo esto de las voces proféticas. Meni, cerramos contigo esta segunda intervención. Gracias, hermano. Me resuena mucho, Alex y Mauro, que hablan sobre todo en términos de que Ignacio Yacuría tuvo una conversión. Yo voy en la misma sintonía. Fíjense, no tenía preparado esto, pero sí se me hace importante como vislumbrar esta resonancia. No sé qué les parezca a ustedes, pero la conversión como hegemónica que entendemos desde las teologías o desde las narrativas religiosas, vemos como la conversión, como si nos hubiéramos como separado de los demás y una introspección personal en donde hay un cambio, donde yo quiero cambiar ciertas cosas. Ignacio Yacuría no tuvo eso. No tuvo eso en la conversión en términos más de praxis. Es que la conversión no fue una inversión. O sea, la inversión es invertirte a ti mismo. La conversión es dejarte afectar por la relación y el vínculo con el otro y con la otra, y a partir de esa afectación, yo resignifico mi propia vida. Ignacio creo que tocó profundamente en la figura de Monseñor Romero y en el talante que él tenía, ¿no? En el talante que él veía y que también Monseñor Romero no lo vivió en las bibliotecas, ni bueno, sí tuvo un proceso en los ejercicios espirituales, pero los ejercicios espirituales eran un colchón para volver hacia atrás y resignificar todo el encuentro que él tuvo, sobre todo con muchas religiosas que empezaron a tener encuentros con los pueblos y Monseñor Romero tuvo esa conversión con mujeres entregadas a esta misión de compartir con los más vulnerables, de ser entregados. Entonces, creo que sí es importante esto, rescatar de que Ignacio Yacuría en esta conversión es dejarse afectar por la figura de Monseñor Romero y sobre todo, a partir de ahí, yo creo que es un elemento importante, es de Ignacio Yacuría resignificó qué significa la lucidez crítica a través de Monseñor Romero. Sabemos que Ignacio Yacuría es una gran cabeza impresionante, ¿no? Su tesis doctoral de filosofía, súper impresionante, con Javier Zubiri, que estuvo de la mano con Javier Zubiri, que es un filósofo español, que habla sobre todo en términos donde se había predesprendido en la filosofía lo que todo se hablaba de la fenomenología, cuestiones de Husserl, de Heidegger, abren como otro horizonte en donde la premisa es la realidad y en donde saca también por conclusión Ignacio Yacuría que toda asignatura, la primera asignatura que debe tener el estudiante es la misma realidad, es a partir de esos fundamentos filosóficos. Sin embargo, él entendió, creo que a mi juicio, con Monseñor Romero, que la lucidez crítica no se basta solamente con la buena argumentación y la buena lógica y la buena, podríamos decirlo en el ámbito de filosofía, como construir la estructura, bueno, sí, como tener como el andamiaje y la estructura de marcos que nos puedan dar cuenta para de la realidad, sino que la lucidez crítica la entendió gracias a Monseñor Romero, de dejarse afectar por esa realidad que uno vive, ¿no? Y debajo de esa lucidez crítica, yo considero que eso es importante, y tampoco no lo tenía planeado, pero ahorita me acordé de que Gustavo Gutiérrez en 1972, en junio, si no me equivoco, y que de hecho ya este junio va a cumplir 50 años del libro de Teología de la Liberación,
en el segundo, el libro de, que marcó muchísimo para muchos y para muchas, este marco de entender una teología de la praxis, una espiritualidad de la praxis, Gustavo Gutiérrez habla sobre todo de aprender de aprender de que la lucidez crítica, va de la mano con la capacidad de caminar con los pobres, él dice, con los pies descalzos en el suelo de la realidad, con el oído atento al clamor de los pobres. Estoy parafraseando, no recuerdo bien, pero en el segundo capítulo habla Gustavo Gutiérrez en esto, ¿no? De cómo estar con los ojos abiertos a los procesos de la historia, al horizonte de la utopía, y lo cacha muy bien, Ignacio Ellacuría cacha muy bien ese marco de referencia de que la razón no solamente basta para poder tener una lucidez crítica, es poner el cuerpo en situaciones en el territorio vulnerable, y es a partir de ahí, de ese vínculo de poner el cuerpo, en donde nos da esa lucidez crítica para poder defender, para poder construir nuevos caminos, ¿no? Y esa lucidez crítica va de la mano mucho, yo pienso que es también con esta narrativa, con esta categoría que utiliza, que se utiliza en la Compañía de Jesús, de ser contemplativos en la acción. Y sobre todo eso, esa lucidez crítica nos invita a estar atentos, atentas, viviendo y acogiendo el misterio también de la vida. El ser contemplativos y activos es construir una esperanza activa y es dejarnos afectar por esas problemáticas de nuestra realidad y asumir el compromiso de poder responder con lo que tenemos, con lo que podemos, con nuestra propia personalidad, de responder, pero sí de una manera eficaz, con nuestras acciones en favor de los más desfavorecidos, ¿no? Eso es, y eso sobre todo despierta lo que el Papa Francisco habla en la encíclica de Fratelli Tutti, de construir un mundo abierto, abiertos a la inclusión, y que podamos pensar y gestar un mundo abierto y un corazón abierto al mundo entero y que todos podamos caber en eso, ¿no? En ese sentido. Y desde ahí se construye esa solidaridad fraterna, ¿no? De construirnos esos artesanos de paz en tiempos de vulnerabilidad, de violencia, en donde estamos. Entonces yo lo dejaría como por ahí, no sé cómo ven ustedes, pero me gusta hablar de estos temas. Bueno. Muchísimas gracias, Mary. Y acá podríamos seguirnos con este intercambio muy enriquecedor, muy valioso. Pues voy a preguntarle a las y los que nos acompañan en este espacio, si alguno quisiera tener o tiene algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, con toda confianza puede alzar la mano y les habilitamos el micrófono. A ver si alguien más se quiere conectar. Si alguien quisiera animarse, para ir cerrando, ¿cuál sería o cómo podríamos traer a estos tiempos actuales este legado de estos, no solamente de Rutilio, sino de Monseñor? ¿Cómo los podríamos leer en estos tiempos del año 2022, tiempos pospandémicos, tiempos donde todavía no tenemos como una claridad en cómo entender el mundo después de lo que acabamos de vivir, ¿no? Y donde se siguen visibilizando ciertas desigualdades? No sé si alguien quisiera tomar la palabra y con esto vamos como también abriendo el diálogo. Bueno, a mí me gusta. Adelante, me gusta, Mauro. Me han gustado realmente la intervención de mis compañeros. Creo que vamos complementando muy bien esta visión, ¿no? De estos mártires. Y me gustaría decir, creo que hay una actualidad del pensamiento, quiero decir, del archivo, no solamente como los documentos, sino de un archivo histórico también, que es el legado, ¿no? Tanto de Ellacuría, como las homilías de Monseñor, como las reflexiones de Rutilio también, para el pensamiento y para la praxis latinoamericana. O sea, no solamente El Salvador, ¿no? América Latina, Centroamérica, ha sido, como decía Ellacuría, el lugar que da verdad, ¿no? Pero desde El Salvador, desde estos pensadores, desde ahí,
se puede ir dando verdad también a los discursos y a las prácticas que en América Latina y que en el mundo nos estamos preguntando, es decir, cómo seguir construyendo este mundo, cómo hacer de este mundo un mundo más justo, especial a favor de los más desprotegidos. Y bueno, ahora con el contexto de la pandemia, pues, no solamente cómo hacerlo posible, sino cómo dar esperanza, ¿sí?, a un mundo que parece desquebrajado, a un mundo que seguimos todavía en pandemia, que vamos, que regresamos, que salimos y que no logramos salir, pues, la proyección de un mundo diferente, ¿sí? Ya Curia decía, ¿no?, esta civilización de la pobreza, que no así de pobres, pues, sino frente a la civilización del capital, ¿no? Esa civilización del capital, que ya lo han dicho Fratelli Tutti, que ya lo han dicho Laudato Si también, ¿no? Esa civilización del capital que nos ha llevado a la destrucción, ¿no?, y que posiblemente ha sido la causa de pandemias como la del presente, y espero en Dios que no haya otras pandemias futuras también, ¿no? Entonces, creo que desde el pensamiento y de la obra de estas tres personas que hemos mencionado, estos tres mártires, nos pueden dar una luz. O sea, más que decir, tendremos que hacer esto, yo creo que hay que seguir pensando y reflexionando la vida, pero también la obra de estos tres grandes mártires que El Salvador ha dado al mundo, que El Salvador ha dado a América Latina, pues, ¿sí? Y bueno, creo que eso es como la invitación, ¿no?, a seguir no solamente sus ejemplos, sino a ir, pues, ir a los archivos, digamos, al registro, es a lo que me refiero, pues. Hablo desde esto porque, bueno, estoy en el área filosófica, pues, y por eso me interesa a mí estos pensadores, pues por eso los he buscado, porque para mí dan un lugar, yacurianamente, un lugar diferente a la enunciación de la verdad, a la enunciación de la justicia y a una esperanza viva y concreta como tal. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Mauro. Alex, Benny, ¿algo que quieran para ir cerrando también este espacio? Sí, yo quiero retomar, a mí me parece un punto muy relevante, este hecho de ser conscientes del lugar en el que estamos. Creo que también, sobre todo en esta realidad en la que estamos, después de una pandemia, después de estar encerrados, después de que todo está virtualizado, nos estamos dando cuenta que retomar la presencialidad y darnos cuenta de lo que está ocurriendo a veces nos parece más ajeno, pero es porque considero que nos hace falta esta verdadera conciencia del lugar en el que estamos y de darnos cuenta de las distintas realidades, porque bueno, es la realidad la que nos va a dictar qué hacer y cómo estar presentes, ¿verdad? Entonces, creo que un elemento importante le pasó pues a Rutilio, le pasó a Romero, le pasó a Yacuría, ¿no? Al darse cuenta, tener esta confrontación, tener este impacto con este encuentro con la realidad, les ayudó a darse cuenta cómo debían responder, hacerse cargo de ella, ¿verdad? Y creo que ese es el elemento también que nosotros tenemos que siempre mantener vigente. Gracias, Alex. Hay una pregunta, si quieren, la comparto para si alguien la quisiera responder. Claudia Alonso, pues, agradece la exposición y que nos dejan grandes enseñanzas. Y tiene la pregunta de cuál es la relación de Rutilio Grande con el marxismo. No sé si alguien nos pudiera como compartir cuál es esta relación, si la tienen por ahí presente. No, ¿verdad? Creo que ahora sí les veo. Bueno, me gustaría comentar, más que la relación con el marxismo, leía en esta gran biografía de Rodolfo Cardenal, ¿no? Que le tacharon, ¿no? Le tacharon como para tratar de opacar esta apuesta pastoral de Rutilio Grande, ¿no? De rojo, de marxista, de subversivo. Y de hecho le ponían ejemplos también de lo que había sucedido a algunos padres subversivos, marxistas rojos de Honduras, ¿no? Dice así como, esto te puede pasar a ti, Rutilio, ¿no? Entonces, más que una relación, no sé la lectura que tuvo Rutilio de Marx, ¿no? Y que estamos entendiendo también por este marxismo, si un marxismo ortodoxo o un marxismo
más abierto como tal, ¿no? Seguramente leyó a Marx, ¿no? Era el autor que se leía, pues era lo que tocaba también leer a Marx. No he leído, sí, en lo que sé de Rutilio, que él se considerara marxista, pues, ¿no? ¿Sí? Como decía Yacuría, me acusan de Marx, de marxista, si cito a Marx, ¿no? ¿Cómo voy a ser marxista si no soy marxista, ¿no? Soy subiriano, por decirlo así, ¿no? Y más que marxista, pues, un seguimiento de Jesús, un seguimiento de Dios, una construcción de una pastoral desde y con el pueblo, ¿no? O sea, más que ponerle la categoría de marxista. Si leyó a Marx, seguramente, pues, no he encontrado esa relación de Rutilio con el marxismo, ¿no? Que sí está claro en la obra de Yacuría como tal. Muchas gracias, Mauro. Continuamos, Meli, también tenemos como en este cierre. Sí, claro. Me quedé pensando en eso, lo de que nos pregunta Claudia. Qué bueno que estás aquí, Clau. Y bueno, sí, no tendría como una palabra así con Rutilio, no sé si se habría, o sea, seguramente sí lo habría leído a Marx. Y bueno, sí, no con el marxismo, no, bueno, con todas las variantes de los marxismos, pues es difícil como concatenarla, ¿no? Pero pues creo que sí, sí lo leería, y a lo mejor sí lo leyó, no sabemos muy bien, pero lo que sí compagina mucho, pues es como el proceso quizá de que Marx encontró de partir como de la misma realidad, de la misma materialidad histórica, como todas estas cuestiones, pues como hay mucha resonancia, ¿no? O sea, no podríamos como dejarlo a un lado, quién sabe por qué, cómo hay esas resonancias, si se pensaron de diferente manera o aisladamente, o sea, conjuntamente. Es algo interesante como de profundizar, y creo que a lo mejor ahí sí lo hay, nomás es buscarlo, que quizá a lo mejor hay investigaciones con Rutilio Grande y más que el marxismo, como más el planteamiento de Marx, podríamos como ponerlo por ahí y profundizarlo, ¿no? Y bueno, yo quisiera terminar con la última pregunta que nos dice Squaw. Creo que nos hace falta, he estado pensando mucho en eso, creo que nos hace falta como este legado que nos dejan ambos, Rutilio Grande y Monseñor Romero, el poder como identificar cuál es nuestra brújula interna. Creo que sí, como que más que como reconocer las características, las decisiones que han tenido ellos, sino más bien ahora qué resuena en mí estas personas y traducirlo, y que no hay un manual. O sea, ellos no tenían un manual para seguir la vida, ¿no? Creo que lo que sí tenían una brújula interna, que confiaban, y que quizá ahora hace falta, yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos, de cómo encontrar y cómo construir esa brújula interna para poder hacer discernimiento y tomar decisiones desde un talante, una espiritualidad profunda, una espiritualidad que podríamos decirlo que no sea superficial, sino que podamos tener ese talante para poder tomar decisiones, ¿no? Y el segundo elemento que yo veo importante, que también Mauro lo enmarca, creo que también de alguna manera también Alex, es cuestión también de esta de la esperanza. Creo que hoy es términos mucho de la esperanza activa es sumamente importante en estos tiempos. Y es una esperanza activa que se construye en lo cotidiano y no esperar a que venga algo, sino forjar el camino, ¿no? En esta narrativa que entendemos hoy en la sociedad, que nos dicen de que no se puede cambiar nada, la esperanza activa nos muestra de que los pequeños cambios que se hacen, hasta los colectivos, ¿no? Yo he encontrado mucho en los pueblos unidos, son indígenas que están defendiendo el agua en Cholula, y yo he encontrado ahí como esa esperanza de que se abren grietas, nuevas posibilidades de defender, de resistir, de crear nuevos caminos, que por ahí podríamos la importancia sería eso ahorita en estos tiempos en donde nos enseñan todos de que no se puede cambiar nada. Hay muchas esperanzas colectivas de resistencia y de minoría que nos dicen todo lo contrario, ¿no?
Pues Mary, Alex, Mauro, no me queda más que agradecerles. Ya el tiempo se nos ha agotado y acá podríamos seguir reflexionando. Ya lo dejaremos para otro momento, para otros espacios también, tener estas reflexiones, no solamente de Rutilio con Monseñor, sino también el pensamiento yacuriano. Pues para cerrar este conversatorio, me permito leer un reconocimiento que les haremos llegar a cada uno de ustedes. Acá proyecto solamente el de Alex. La Cátedra Latinoamericana Ignacio Yacuría de Análisis de la Realidad Política y Social de la Universidad Iberoamericana Puebla otorga el presente reconocimiento al maestro Alexander Méndez, al maestro Luis Mauro Izazaga y al maestro Manuel Antonio Silva por su valiosa participación como ponentes en el conversatorio La Influencia de Rutilio Grande en la Figura de Monseñor Romero, realizada en el marco de las actividades del Seminario de Análisis de la Realidad Política y Social de la Cátedra Ignacio Yacuría, que se llevó a cabo el 7 de abril de 2022. Pues no me queda más que agradecerles. No sé si alguien quisiera tomar la palabra por último momento como para cierre. No, pues agradecerles a Mauro y a Alex también por su participación. Yo encontré como mucha resonancia con ustedes y me voy como muy agradecido con el corazón ensanchado y como decir, bueno, ojalá que nos podamos otra vez coincidir. Y bueno, Luis, también está María Graciela, está poniendo aquí en el chat de muchas gracias por compartir sus enseñanzas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo diría eso. Muy agradecido también por la invitación, Cuauhtémoc, al instituto, a Manny, a Alex también, y a todas y a todos los invitados también. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, por dejarme compartir también con ustedes, y ha sido un gusto. Pues muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. También gracias Mauro, Manny, Alex, y pues esperamos encontrarlos en otro espacio. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Cátedra Yacuría. Hasta la próxima.